Hola, me llamo Pupe Jueguen. Mi referente, quien me involucró el amor al mar, fue mi abuela paterna, Carmen La Camaña, la mujer más luchadora y emprendedora que conocí en mi vida y con la que tuve la suerte de criarme. Ella fue la primera parquista de mi familia, viuda y con 4 hijos se hizo a la mar. En aquella época aún había espacio sin ocupar, hablo de hace más de 80 años, y ella hizo su primer vivero. En aquel entonces no había lonja y los que venían a Carril a comprar el marisco no pagaban bien. Y eso la motivó para llevar el marisco a Santiago. Iba en el tren y así se convirtió en pionera. Detrás de mi abuela se subieron más carrileses a ese tren. Alcanzó tanta popularidad que tuvo que empezar a comprar a los vecinos porque lo que ella producía no daba para cubrir la demanda. Y así hasta que se jubiló. Por lo que en mi casa siempre había marisco, mariscadores, jornaleros y todo lo que rodeaba la actividad. Y ese ambiente fue en el que yo me fui criando durante los últimos años laborales de mi abuela, junto con mi padre, mis 6 hermanos, mi madre y mis tías que venían a echar una mano, todos involucrados en el negocio. Mi padre era el que con los años dirigía el parque de cultivo y desde bien niños, tanto mis hermanos como yo, lo acompañábamos los días que no había colegio. Sobre todo en verano, que es cuando más proliferan las algas y todas las manos eran pocas. Aquí en Galicia, por lo visto, desayunan almeja de Carril. Yo normalmente un café, una tosta. Llegamos ahí a un bar, pues una cerveza, una almeja que nos hicieron Eugenia, increíble. En 10 minutos la almeja tenía horas, se la habían traído súper fresca y montó ahí la señora, hizo magia.
Pues para nosotros es una suerte este tipo de cosas, porque normalmente cuando vas a tocar llegas al sitio, comes, que bueno, intentamos elegir un sitio donde comer que esté bien, pero bueno, al final comes y ya tienes prueba de sonido y ya concierto y al día siguiente te vas a las 10 de la mañana, entonces normalmente no tienes como tiempo de venirte el día antes como nos ha pasado ahora y poder tener la mañana antes del concierto para visitar los sitios en los que estás. Y aquí además nos han traído en barco, o sea que mira, estupendo. Estamos aquí en la Iglesia de los Milagros de Cortegada. Es una iglesia, bueno, fue una iglesia muy importante porque pasaban por aquí muchos peregrinos que iban hasta Santiago de Compostela. Estamos en la ruta marítima fluvial que va hacia el centro de Galicia, hasta Santiago de Compostela. Esos peregrinos paraban aquí a rezar a la Virgen de Cortegada porque decían que era muy milagrosa y curaba todo tipo de enfermedades. Como pasaban tantos peregrinos, al lado de la capilla construyeron un pequeño hospitalillo de peregrinos que en unas épocas de la historia se convirtió en lazareto, como la isla de San Simón, donde se metía gente con enfermedades que contagiaban, pues para que no contagiaran. Ahora nos vendría estupendo, ¿no? Para hacer cuarentena. Antigua aldea de aquí de Cortegada, que estuvo habitada hasta 1910. Había un total de 23 casas, tenían un colegio, no se libraban los niños aquí del colegio, y eran típicamente casas gallegas de piedra, dos plantas, y en la planta de abajo ponía los animales, porque no había calefacción, y le daba calor a la parte de arriba. Esta casa era la más grande, era la que tenía el horno para hacer el pan, que es esa estructura redonda que tenemos al lado de la puerta, y tenían lagar para hacer vino. Aquí había vid aquí en Cortegada. ¿Y fue desapareciendo de manera natural o se fue muriendo la gente? No fue de manera natural. En 1907 hubo una crisis aquí en la zona del Salnés y empresarios y gente de poder de la época les pareció una buena idea donarle un terreno al rey de la época, que era Alfonso XIII, para que construyera su palacio de verano. ¿En la crisis? Claro, porque así iba a venir mucha gente de todas partes de Inglaterra, que su mujer era inglesa, y de toda Europa a veranear alrededor del rey. Y entonces se iban a forrar todos. ¿Qué pasó? Que tardaron 3 años en poner a todo el mundo de acuerdo para ceder sus casas. Había gente que llevaba aquí viviendo toda la vida y que tenía su casa y su trabajo, que eran sus fincas. 3 años en poner a todo el mundo de acuerdo. En esos 3 años, los de Santander empezaron a construir la Magdalena, que se la regalaron al rey, y el rey decidió dejar Cortegada como coto de caza y no devolvió, y se quedó en Santander. Con la población jodida. Con la población jodida. Las aceras,
es mejor de lo que imaginabas. Es tu vida en directo y es más, mucho más que nada. Viendo el mar no suele pasar, no es muy... Ya bueno, ya la experiencia de tocar en una isla pues ya de por sí es muy bonito, pero eso, que estamos a dos pasos del mar, eso no suele pasar. ¿Volveréis a Galicia? Yo no me voy a ir. Si nos invita Boba, sí. Bueno, quien sea, vamos, estamos abiertos a cualquier tipo de invitación. Cuidado que tienes a gente ahí, están ahí como muy asustados. Sácalo, sácalo, sácalo.